Obviamente hablamos de una pérdida de biodiversidad gigantesca, estamos hablando de lugares donde la fauna prácticamente quedó desaparecida. Bueno, las causas del fuego en el territorio del Delta son variadas, pero obviamente la principal es que hay en estos territorios del Delta una matriz ganadera productiva histórica que apela al uso del fuego de manera indiscriminada. Porque la ganadería es el principal perjudicado de estas quemas. De hecho, los invito a que durante el 2021, cuando se vuelvan a generar alguno de estos focos, porque estamos en el medio de una guerra, y vean quiénes son los que estamos apagando los fuegos. Somos los ganaderos. Hoy el exceso del pasto seco lo podés hacer con un pastoreo controlado. Muchos productores, para favorecer la práctica agropecuaria, la cría de ganado en estos territorios, apelan a cortar arroyos o a secar lagunas y a generar territorios que permanezcan secos aún durante las crecientes para no tener que llevar el ganado de un lugar a otro, lo cual le provoca enormes costos. Los terraplenamientos son, en definitiva, la sentencia de muerte a estos movimientos naturales. Entendemos que hay grandes poderes económicos que frenan el avance de esta ley, ya que tocaría sus intereses. Recordemos que el proyecto de ley de humedales iría desde los humedales del norte hasta el sur de la República Argentina, tocando intereses mineros, ganaderos, agrícolas, inmobiliarios y hasta turísticos y portuarios.